No voy a, o voy a romper un poco el protocolo de mencionar y saludar a todos y quiero decirles una cosa. Yo cuando realizo un matrimonio, una ceremonia matrimonial, predico máximo siete minutos, porque los novios, miren, los novios no quieren sermón. Los novios no se casan para escuchar un cerdo. Los novios quieren, no, la torta no. <laughs> la torta quienes quieren son los invitados. Los novios quieren la luna de miel. Entonces yo veo, porque cuando hago un matrimonio, quien los ve a los ojos soy yo. El público les ve a las espaldas. Y yo veo en el brillo de los ojos de los novios algo como diciendo así, pastor, acabe, acabe. <laughs> Hoy la fiesta es lo que iba a suceder en este momento. Ese es el momento esperado. Han trabajado, han luchado, han pasado noches devorando libros, escribiendo para este momento. Los padres están aquí emocionados para ver el momento en que su hijo va a recibir el diploma. Pero vamos a dejarles un pensamiento. No voy a predicar siete minutos, pero tampoco voy a predicar media hora. Pero voy a ser escueto en la presentación del mensaje, leyendo una vez más el texto que ustedes han escogido como el texto para, de formatura, de graduación. El texto está en Romanos capítulo 12, versículo 12, y dice así, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozosos en la esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza no es el deseo de que suceda algo bueno. Tal vez desde el punto de vista etimológico haya algo de esperanza en ese deseo de que suceda algo bueno. Esperanza eh, es lo que se espera. Por ejemplo, tú le prometes al hijo que le vas a comprar una bicicleta en Navidad y entonces el hijito espera. Tengo la esperanza de que mi padre me va a dar la bicicleta. Pero cuando la Biblia, y especialmente cuando Pablo aquí habla de esperanza, no está hablando del deseo de que suceda algo bueno. La esperanza bíblica no es deseo de. La esperanza bíblica es seguridad de que va a suceder. No veo, no sé, pero yo sé que ya está ahí. Seguridad. Ahora Pablo dice así, gozosos en la esperanza. Miren, ustedes han estudiado, y no es que la teoría sea mala, queridos, ahora cuando ustedes entren en la vida práctica van a ver cómo la teoría ayuda, cómo la teoría eh, eh, les ayuda a realizar mejor el trabajo de la vida práctica, pero la teoría sin práctica no tiene mucho sentido. Ahora ustedes van a casar la teoría, lo que han aprendido en la universidad, con lo que se hace en la vida práctica. En todas las áreas, en todas las profesiones que ustedes están terminando, la teoría y la práctica van, van, van juntas. Pero a mí me impresiona la practicidad del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él. Vamos a tomar el asunto de la vida. Los seres humanos hablan tanto de la vida, filosofan tanto en, en torno de la vida, escriben sobre la vida. Si ustedes buscaran en el Internet o en las bibliotecas todo lo que se ha escrito sobre la vida, qué es la vida, cómo se origina, de dónde viene, ustedes van a acumular volúmenes y volúmenes de, de temas escritos sobre la vida. Ahora viene Jesucristo y con una simplicidad admirable dice, "Yo soy la vida." Punto. Se acabó. Cuánto se escribe, se discute, se filosofa en torno de la verdad, que la verdad es relativa, que cada uno tiene su verdad, no, que la verdad es así, que la verdad. Ahí viene Jesús con una practicidad maravillosa, dice, "Yo soy la verdad." ¿Qué es la salvación? Los alumnos de teología han estudiado doctrina de la salvación. Viene Jesús y con una simplicidad admirable dice así, yo soy la salvación. Entró a la casa de saqueo y dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. La justicia, ¿qué es la justicia? Podemos discutir horas y horas sobre la justicia. Viene Jeremías y dice, el Mesías que viene, él, su nombre será la justicia. ¿Y qué es la esperanza? Si ustedes abren... Colosenses 1:27, van a ver que la esperanza es Jesús. Concreto. Jesús no es utopía, no es filosofía, no es la posibilidad de algo que pudo haber sido. Jesús es eterno desde la eternidad hasta... De, siempre existió desde la eternidad hasta la eternidad. Es algo concreto. Puedes confiar. Y él dice él es la esperanza, Jesucristo es la esperanza. Ahora viene Pablo y dice que nosotros podemos ser gozosos en la esperanza. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo, "Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante, vida plena, vida exuberante, vida de alegría, vida de gozo." Oh, queridos, la vida de ustedes, la vida, la vida diaria, la vida familiar, la vida financiera, la vida profesional será una vida plena en la medida en que Jesús, la esperanza, ocupe el centro de la experiencia de cada uno de ustedes. Pero Pablo también habla de la esperanza como el gran evento. No es posibilidad de, sino algo concreto, la realidad de la venida de Cristo, la gran esperanza de la humanidad en que finalmente podremos tocar a la esperanza en la persona del Señor Jesucristo. La esperanza es Jesús. La segunda venida de Jesús es la concretización de la esperanza. Ahora, hay mucha gente que piensa que Jesús no va a venir, que bueno, es un asunto del cielo, ah, que, que vamos a ir a nuestro hogar eterno. Voy a tomar en... Voy a tomar prestada la ilustración de un tremendo predicador que yo admiro, un gran escritor. Y él dice así, tú no crees que Jesús va a venir, tú no crees que hay cielo, tú no crees que hay vida eterna, tú no crees que hay mansiones allá en el cielo, a donde Jesús nos va a llevar, todo bien. Tienes el derecho de no creer. Ahora, a mí también tienes que darme el derecho de creer. Si yo te doy el derecho de no creer, tú respeta mi derecho de creer. Vamos a vivir. Cuando lleguemos al fin de todo, descubrimos que tú tenías razón. No hay cielo, no hay vuelta de Cristo, no hay mansiones celestiales. Todo es mentira. Todo lo que enseñamos, todo lo que predicamos, todo lo que la Biblia decía era mentira. No hay nada. Tú tenías razón. Qué perdí yo. Si no hay nada. Qué perdí yo. Pero vamos a hacer de cuenta que cuando llegamos al fin de todo, sí hay venida de Cristo. Sí hay vida eterna, sí hay cielo. Yo gané todo. ¿Y tú? Entonces, hasta por cálculo de probabilidades es mejor creer que Jesús va a volver. Es mejor creer que hay cielo. Es mejor que hay creer que hay una tierra nueva. Pero querido, el asunto es el siguiente. Jesucristo es la esperanza. La segunda venida de Cristo es la concretización de esa esperanza. Y en la medida que tú te apoderes de la persona de Jesucristo y permitas que él tome control de tu vida, tu vida va a ser una vida con sentido. Tu vida va a ser una vida que vale la pena va ser vivida. Cada mañana te vas a despertar, no, ah, un día más tengo que cumplir, tengo que trabajar, tengo que ir, tengo que vivir. No, no, no. Cada día te vas a despertar con ganas de vivir, con ganas de cantar, con ganas de levantar las manos al cielo y agradecer a Dios porque estás vivo. Esa es la esperanza, eso es Cristo en ti. Él ha venido para que tú tengas vida y vida exuberante, vida en abundancia. En el mes de mayo de este año yo estaba en Ucrania. El país estaba, estaba en polvorosa, había una situación política terrible. Y entonces salí por la parte trasera de la iglesia, entré al carro y me comenzaron a llevar. Estaba hospedado en nuestra Universidad Adventista allá en Ucrania, a unas, unos 30, 30 kilómetros más o menos de, de la ciudad donde estaba haciendo la campaña evangelística. Y de repente veo que el, el chofer que me conducía sale de la carretera, se mete a un callejón, sale por el otro callejón, vuelve a la carretera y le digo, ¿qué pasa? Me dice, nos están siguiendo. Él la apresuraba... Y el carro se apresuraba. Y él lo, lo vi nervioso y me dice: Pastor, estamos en problemas. La situación. Hace poco tiempo atrás, el, el pastor que me tra tradujo durante los días allá, el pastor Serguiev, fue secuestrado mientras estaba realizando la Santa Cena un sábado de tarde. Gracias a Dios ya lo liberaron. La, la, la situación no está fácil allá. Y entonces él me dice, pastor, yo no tengo miedo por mí, yo tengo miedo por usted, me han encargado que tengo que cuidarlo, que tengo que llevarlo hasta la universa universidad sano y salvo. Y no sé qué hacer. Y él iba para un lado, iba para otro lado. Y de repente el carro nos ultrapasó y nos cerró. Y paramos. Y sale un hombre alto, bien alto, casaca de cuero, fuerte, fornido. Y se acerca a nosotros, pero llorando. Llorando, y no era ningún secuestrador, no era nada, era un hombre que había asistido a la campaña evangelista, evangelística, había sido tocado por el Espíritu Santo. Pero como ustedes saben, yo termino de predicar, el Espíritu me arrebata. Sucedió la misma cosa allá: yo desaparecí, pero él entró, entró, me siguió, me siguió, me siguió, me siguió y me agarró allá en la carretera. Y la pregunta me dice Pastor: Solo quiero que me responda una cosa. Todo lo que usted predicó esta noche es verdad. Jesús va a volver. Si yo le entrego mi vida a Cristo, Él puede darle sentido a mi vida. Y yo le digo les digo una cosa, jóvenes. A lo largo de mi vida he visto gente destruida por la vida, he visto gente profe profesional. He visto gente rica, millonaria, he hablado con políticos, con artistas de cine, de televisión, con empresarios poderosos, que cuando han escuchado la palabra de Dios y han encontrado, han descubierto quién es Cristo, vienen como si fueran un niños y abren el corazón y dicen, "Pastor, ¿es verdad?" Y yo simplemente digo, "Pruébalo. Pruébalo." Muchos de ustedes, queridos, todavía no han tomado la decisión de entregar la vida a Cristo. Yo les digo como el salmista David: probad ahora cuán bueno es el Señor. Prueba si ya eres feliz de alguna manera con Cristo en tu experiencia, tú no sabes lo que es lo que, lo que la vida va a ser: la plenitud, la exuberancia, el amanecer cada día y tener ganas de. Explosionar en el buen sentido para hacer cosas maravillosas para Dios. Esta es la oportunidad que Dios te da. Por eso el capítulo 12 de Romanos comienza diciendo, ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Yo te diría esta tarde. Presenta tu cuerpo, entrega tu vida a Dios en el altar del servicio a Dios y entonces tendrás el gozo de la esperanza. Trae tu corazón a Dios, coloca en el altar del servicio a Dios y entonces sufrirás las aflicciones sin ser destruido por ellas. Coloca tu vida en el altar del servicio a Dios y entonces tú verás las delicias que Dios te prepara. De aquí para frente. Que Dios te bendiga, sé muy feliz en la nueva etapa de tu vida y ve con Cristo, siempre como la concretización de tu esperanza y con la esperanza maravillosa de encontrarte un día cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Que Dios les bendiga ricamente y ahora tienen ustedes la grande fiesta.